Irene Osorio Medina es enfermera del Hospital Emiro Quintero Cañizares y también es una nueva víctima de los ladrones en Ocaña. A tempranas horas, cuando se disponía a salir de su casa con rumbo a su lugar de trabajo, fue abordada por hombres en moto que, por hurtarle sus pertenencias, le propinan un disparo con arma traumática. Pasó el susto de su vida y en medio de la angustia pidió el auxilio de vecinos. Finalmente, un ciudadano que transitaba por el sector se la llevó hacia el hospital. Y al doblar, pues yo vi, sorpresivamente vi la moto y vi que el muchacho me apuntó con la pistola, pero yo de única vez dije no y respaldé el bolso. Pero cuando yo sentí el disparo y de una vez me arrebataron el bolso. Gracias a Dios, en eso la señora se regresó, a lo que vio se regresó, yo empecé a pedir auxilio, pero la voz no me daba del susto. Y el señor, en eso un señor que en una cicla alcanzó a ver y venía atrás un carrito blanco y yo le dije, por favor, llévame al hospital. En la empresa social del Estado se le brindaron las atenciones necesarias y por fortuna las lesiones no revistieron gravedad. Bueno, y aquí estoy. Me tomaron puntos, ya me hicieron una radiografía, me hicieron un rayo X y ya me van a dar la salida, gracias a Dios. Y que el señor pues les recompense a ellos. Cámaras de seguridad del sector capturaron el momento en el que la mujer transita tranquilamente por la calle y segundos más tarde los mismos videos dejan en evidencia a los dos ladrones en motocicleta que, no contentos con robarle el bolso, le propinan un disparo. La verdad, el pelado que se bajó era uno flaco, delgado, joven, estaba bastante joven, de un jean, y el buzo yo pensé que era gris, resulta que el vecino que miró por las cámaras dice que es de buzo rojo y la moto es blanca, me dice el señor. Y la verdad ya no me acuerdo más porque ya yo me llené de nervios y de nervios. En el Hospital Emiro Quintero Cañizares, profesionales de la salud confirmaron que la lesión fue en una de sus extremidades inferiores y que tras permanecer unas horas en recuperación será dada de alta. Le hicieron un disparo con arma traumática en muslo izquierdo con fines de ocasionarle un hurto de pertenencias. El proyectil que compromete el muslo izquierdo del arma traumática le ocasiona una lesión de más o menos 3 a 4 centímetros en la cara medial. Se ingresa, se le dan el manejo inicial de urgencias y se ordenan los paraclínicos de extensión una radiografía del muslo izquierdo en la que no hay evidencia de fractura. Se ordena una ecografía de tejidos blandos para ver si hay algún compromiso muscular o algún hematoma. La Policía Nacional ya tiene conocimiento del caso y en estos momentos se adelanta la búsqueda de los responsables. Le hurtan un bolso con sus pertenencias y al momento de retirarse estos bandidos que se están movilizando en una motocicleta, le impacta con un arma traumática a la altura de la pierna. Esta persona se encuentra en el hospital estable y siendo verificada por los galenos. Afortunadamente la herida no fue profunda y la señora Irene fue dada de alta. Ahora termina su proceso de recuperación en su residencia, aunque solo una cosa es cierta y es que le será más fácil recuperarse físicamente de la herida. Superar el impacto psicológico que le causó el hecho sin duda le tomará más tiempo.